vamos a concluir nuestras ponencias con clases mixtas en tiempos de post-pandemia. Dirige el maestro Óscar Sánchez Baños y el doctor Víctor Hugo Hernández Gómez. Adelante, por favor. Gracias. ¿Me permiten compartir pantalla? Acá estamos. Bien, creo que este tema ya lo han... Perdón, espérenme tantito, dejo de compartir pantalla. Me falta algo, un segundito. Fallas técnicas de último momento, pero suele suceder. Y principalmente cuando se está en vivo. Bueno, dejen ir platicando un poquito. Normalmente ya hemos estado en estas situaciones de pospandemia. Veo que ya hicieron algunas comentarios de esta pospandemia y me gustaría ser un poco breve. La educación pospandemia que tratamos de proponer. Un segundito, me está fallando. Ya está abriendo, no se desesperen, 3 horas más y ya estamos listos. Ahora sí ya. Entonces, comparto mi pantalla. Ok, esto lo minimizo. Y pues muchas gracias a los organizadores de este congreso. Los felicito, ya es su primer lustro. Y mi nombre es Óscar Sánchez Baños, junto con el doctor Víctor Hugo. Ambos pertenecemos al Departamento de Ingeniería. Nuestro objetivo es analizar el reto de retorno a clases, principalmente en instituciones de educación superior, y que esta esté mediada por TICS después de la pandemia. Si bien es cierto, toda la educación a nivel nacional y en muchas partes del mundo se detuvo a todos los niveles, cerrando sus puertas, y esto fue debido a que no se siguiera expandiendo el coronavirus. Entonces dejamos las aulas y ahora la forma de enseñar fue en nuestras casas o en cualquier lugar donde hubiese una conectividad hacia la red, y así surgieron muchos profesores que se hicieron youtubers, hicieron clases en Instagram, webinars, y con el espíritu más puro de la pasión de enseñar, incluso hasta por medio de WhatsApp estuvieron dando clases. Algo que ya se ha mencionado en este congreso es que muchos de nosotros no teníamos materiales, ni teníamos la forma, o muchas veces no habíamos utilizado las TICs para poder hacer esta secuencia de clases, y fuimos orillados, prácticamente nos aventaron a dar las clases a distancia, y de esta manera revolucionó la educación remota de emergencia, utilizando cualquier medio para poder hacer. Bien, no había muchos recursos humanos formados en las escuelas para continuar con este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en el medio fuimos aprendiendo a través de cursos, de webinars, de muchas cosas, aprendimos a hacer clases en línea. Ahora, para este regreso a clases, nosotros proponemos una enseñanza mixta, mezclando la enseñanza presencial y a distancia, y de esta manera poder revolucionar la forma de enseñar. Nosotros lo que queremos es que como docente se haga una reflexión sobre cómo venimos haciendo esta praxis y que la forma de enseñar a partir de la pandemia ya cambió. Ya no somos los mismos, ni alumnos ni profesores dando las clases. Ya es una manera totalmente diferente. Ahora muchas instituciones están investigando métodos para continuar las clases
y que mezcle los dos elementos, las presenciales y las online, ahora en tiempos de pospandemia. Si bien las condiciones futuras no lo pueden permitir, el proceso enseñanza-aprendizaje pudiera darse de una manera combinada en contenidos temáticos que pueden ser presentados mediados por las TICs aplicadas en la educación y presentando una nueva opción apoyados con las plataformas educativas para impartir clases de manera síncrona y asíncrona. Y más adelante voy a explicar un poquito esto de la clase síncrona y asíncrona. Bien, muchas instituciones o prácticamente todas las instituciones a partir de marzo de este 2022 regresamos a clases presenciales, algunas de una manera muy especial, una parte del grupo en casa y otros se quedaban en el aula y luego viceversa, los de casa pasaban al aula y los de aula a clases, pero se retrasaba un poquito la educación, no era lo mismo. Entonces hay que tomar en cuenta esto de hacer una educación con ambas modalidades. Si bien presenta ventajas para el docente o los estudiantes, también presenta desventajas. Para el docente, ¿cuál es una ventaja? Le puede servir de modelo o plantilla el hacer sus clases en línea. Si da la misma asignatura a diferentes horarios, pues ya nada más es replicarlo. Lo difícil, la desventaja es que hay que invertir mucho tiempo para hacer este tipo de enseñanza. Para los estudiantes les da más flexibilidad, pueden tomar en cualquier horario su clase y no están sujetos a un solo horario. Entonces, presenta algunas ventajas y desventajas esto de la educación presencial. Hablar de clases semipresenciales, queremos tener un método educativo que combine la educación presencial y no presencial. Para esto vamos a tener clases a distancia mediadas por TICs y el modelo disruptivo es un sistema de administración del aprendizaje conocido como LMS. El más conocido por todos nosotros es la plataforma Moodle y creo que sería ideal para poder empezar a hacer clases presenciales y no presenciales o también llamadas síncronas y asíncronas. Hay una mezcla síncrona donde vamos a tener parte de los alumnos en el salón y otra parte a distancia, pero ambas síncronas. Si vemos aquí del lado derecho, en esta donde está el cursor, la alumna está exponiendo, hay dos alumnos nada más en el salón, este es en agrícola, y el resto del grupo, 16 alumnos, están a distancia. En este caso fue un caso muy, muy especial donde estuvimos practicando esto. La alumna está exponiendo, quien tiene el control de la presentación está en casa. Aquí se alcanza a ver muy poco el proyector en el pizarrón para que los alumnos que estén de forma presencial vean la presentación y hay una explicación. Fue un experimento muy, muy especial. A mí me gustó en especial. Y entonces, de esta manera podemos tener las clases mezclado tipo síncrono. Pero también podemos tener una enseñanza mixta o combinada donde puede haber clases presenciales, síncronas, pero otras no presenciales asíncronas. Y este es un tipo diferente. También hay otro tipo de enseñanza, la experimental o práctica. Este caso de actividades también se pueden hacer muy bien a distancia, utilizando algunas plataformas que hay en línea. El aula de clases tradicional, el profesor era quien daba la clase magistral. Y los alumnos tenían una actitud pasiva de solo escuchar y tomar la lección. Actualmente el desafío 2030 de la UNESCO es el aprendizaje basado en el estudiante, en donde ahora el estudiante es el centro de la atención, es el protagonista y
Esto, él debe construir su propio conocimiento con una manera activa. La mejor manera de usar esto es el aula invertida o flipped classroom, donde los estudiantes reciben el tema que van a ver en la siguiente clase. Ellos desarrollan el contenido y el docente, cuando ya están en la clase áulica, hace una pregunta detonante, donde el estudiante va a hacer un intercambio de experiencias, discusión de los temas vistos, y forma su conocimiento de una manera autónoma y complementa con la idea de los otros estudiantes dentro de del aula. Las metodologías activas, una ventaja es la enseñanza mixta, que consiste en utilizar herramientas digitales con la aportación de las TIC a la educación. Y es posible personalizar una plataforma LMS y los contenidos que se presenten según los perfiles o dificultades que pueda tener el alumno. Y además los alumnos pueden organizar de una manera que mejor encaje a sus actividades. De esta manera concluimos que este tipo de aprendizaje es muy importante y donde ahora al estudiante le vamos a estimular a investigar, a buscar respuestas, a dar soluciones en forma participativa, y creemos que el futuro de la educación pudiera ser con clases combinadas síncronas y asíncronas para aquellos estudiantes que tengan alguna necesidad, alguna enfermedad o simplemente trabajar. De esta manera les vamos a dar más flexibilidad con herramientas y recursos de educación para los estudiantes con estrategias de aprendizaje disponibles. Nosotros recomendamos utilizar herramientas open source o síncronas, perdón, sin costo o gratuitas. Estas últimas están muy limitadas porque cuando son gratuitas o sin costo, nada más nos dejan utilizar ciertas, hasta cierto punto, y no son completas la utilización de las mismas. Bien, pues de esta manera he terminado la presentación. Nosotros para hacer este tipo de clases mixtas utilizamos una cámara OBS Bot, tiene inteligencia artificial. Hay un sinfín de este tipo de cámaras. Esta en especial nos sigue por movimiento. Hay algunas cámaras que nos siguen por voz. Estamos utilizando una tableta digitalizadora, que es esta que está aquí arriba, y el Open Board que nos ayuda a explicar la clase. Es para mi gusto una de las mejores pizarras digitales sin costo. Es open source y con la utilización de un videoproyector. Bueno, queremos agradecer al programa UNAM de GAPA PAPIME, a los proyectos PE106821 y PE100221. De mi parte es todo. Voy a dejar de compartir y adelante. Muchísimas gracias, maestro. Muy interesante lo que nos ha señalado. Tengo una pregunta. ¿Cómo considera el camino que ha recorrido y que ya se proyecta en la UNAM para estas clases mixtas? ¿Cómo cree que vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos lento? ¿Vamos regular? Yo creo, bueno, es mi punto de vista personal. Vamos lento. Necesitamos aprender a usar, en mi caso me estoy metiendo mucho en Moodle. Creo que Moodle pudiera ser una plataforma que nos ayude. Hablé de redes sociales educativas y estamos hablando de Classroom o de MS Teams. No son plataformas educativas, son redes sociales educativas. Es una gran diferencia. Entonces, yo creo que aquí nos falta involucrarnos, nos falta hacer más equipo
más formación y quizá desde la propia dirección que se interese. Hay un punto muy importante que casi nadie lo ha visto. La población estudiantil está creciendo cada vez más. Los edificios, por muchos que hagan, no van a ser suficientes. Y una de las alternativas o de las soluciones que yo veo es precisamente las plataformas LMS, donde ahora podamos hacer clases síncronas o asíncronas a distancia. Obviamente requiere de infraestructura, requiere de recursos tecnológicos, pero no requiere de instalaciones físicas. Hace un momento preguntaban a dos ponentes antes de un servidor las clases de laboratorio. En clases duras de ingeniería yo les recomiendo FED. Y pueden, bueno, necesitamos mucho tiempo para estar buscando en las redes. Y vamos a encontrar 50,000 soluciones. Quien no busca, no encuentra simplemente, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Hay también comentarios y preguntas en el chat. Voy a leer una de Dr. Jorge Rico. Dice, ¿qué metodología de evaluación han aplicado para dar seguimiento a la posible efectividad de lo que han aplicado? Bien. Todavía no hay una forma de evaluar. Estamos en manera experimental haciendo esto. Si me permiten un segundo, déjenme ver dónde dejé esto. Yo tenía un video. Estamos haciendo de manera experimental algunos ejemplos. Ay Dios, esto ya no. La tecnología me gana a veces. Acá está. Sí, entonces. Estamos haciendo algunos ejemplos y no hay una evaluación todavía concreta. Ay, 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 que se, ya lo salió. Permítanme. Es esta. Aquí, por ejemplo, estoy en un salón. Estamos haciendo pruebas. Esa es la cámara con inteligencia artificial. Marca textos. Yo puedo estar buscando algún tema relevante. Maestro, no lo vemos, lamentablemente. No. No. Híjole, qué pena. Discúlpenme. Bueno, la evaluación es muy, muy, muy baja. Déjenme ver si puedo hacer algo más para que compartir esto. Acá lo tengo. Déjenme ver si lo puedo compartir. Reunión de Zoom. No, no sé qué está pasando aquí más. Ocultar. Panel de video, ocultar, controles. No me deja. Bueno. No se preocupe, maestro. Si gusta darnos como un resumen de lo que nos pensaba proyectar, adelante. Mire, lo que pasa es que he estado dando las clases mixtas. He estado dando las clases mixtas y el resultado es bueno. Son pocos alumnos los que están a distancia y creo que sí es factible, sobre todo con las cámaras de inteligencia artificial, nos van siguiendo con el proyector, podemos, aun cuando el ponente esté a distancia, con el proyector en el salón vemos la ponencia. Entonces, es muy baja, Jorge, lo que hemos evaluado, pero creo que sí tiene grandes posibilidades. Hay que seguir trabajando. Tengo algunas fallas. La cámara es de inteligencia artificial y es gestual. Cuando yo hago una seña de esta, me hace un close-up. O cuando me
y le falla un poquito el micrófono, creo que ahí se pierde un poquito el audio, pero en general yo estoy muy satisfecho con lo que se ha logrado hasta este momento. Muchas gracias. De hecho, sí, ahorita lo notamos, lo que nos indica en esos pequeños retrasos. Pero de cualquier manera, le agradezco las aportaciones que nos ha dado. Seguro varios que nos dedicamos a la academia, que ha de ser todos los que estamos aquí, lo vamos a contactar y nos va a decir cuánto es la inversión para poder tener todo ese equipo, porque pues ya no lo vemos un futuro tan lejano. Ya está aquí, ya se usó. La verdad es que, vuelvo a insistir, esto ya es parte de algo cotidiano. Ya no está lejano, ya no es ajeno a lo que tenemos que hacer. Además, yo siento, por ejemplo, en una de mis clases, cuando les digo algo a mis alumnos, me dicen, mejor no, las tareas las hacemos vía Classroom, y nos entrega el material vía Classroom, y ya el propio alumno pide algo diferente. Por ejemplo, déjenme compartir, espero que sí, no me haga quedar mal. ¿Ven mi pantalla en este momento? Sí. Ok, esta pantalla, de lo que está subrayado, es de las clases que he dado. Esta es una pantalla, es una pizarra open board y es de open source. La ventaja que yo tengo es que puedo regresar acompañados de una tableta digitalizadora. Déjenme encender mi tableta y yo puedo escribir algo. Sí. Y puedo señalar, puedo marcar con algún texto, algún color, puedo cambiar de colores. Esto les gusta mucho a los alumnos, el que se pueda hacer. Yo aquí, por ejemplo, puedo agarrar algún video, cualquiera lo puedo arrastrar a mi pantalla y les puedo explicar o complementar alguna explicación. Vía video, no estamos sujetos, yo puedo detener el video y hacer algunas anotaciones, aclarar algunos puntos. Tengo que borrar esto que acabo de escribir, si no va a quedar en el video, pero una vez que lo he hecho, puede seguir el video. Tengo herramientas, es para mí una herramienta muy útil a la hora de dar clases y es parte de lo que estamos trabajando. Bueno, no sé, si me dejan aquí, me quedo hasta las 10 de la noche. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro.